¿Cómo conectar un CDI a la motocicleta? Amigos, esta es la clase número 39 del curso gratuito de electricidad de scooter y motocicletas. Y como ya lo acabo de comentar hace un momento, vamos a hacer las conexiones de un CDI de una motocicleta. Ya hemos visto en clases anteriores cómo conectar el CDI de una motoneta, el cual es alimentado de corriente alterna. Ahora este cambia porque es alimentado por corriente directa. ¿De dónde? Pues de aquí, de mi batería. ¿Qué componentes están asociados al sistema de encendido o del CDI de la motocicleta? Obviamente nuestro CDI, tenemos la bobina captadora. Tendremos también la bobina de alta, vamos a ponerla aquí, el cable de la bobina hacia el capuchón, obviamente, y aquí tenemos nuestra bujía. Hace trabajo la bobina captadora, como ya hemos visto en clases anteriores, con nuestro volante magnético. Vamos a colocarlo aquí así. La batería, el switch de encendido. Y también vamos a agregar un interruptor, que este va a ser el de pare de la moto. Lo vamos a tener del lado derecho de la motocicleta. Y es nada más y nada menos que este. Vean ustedes cómo es. Vamos a hacer las conexiones aquí en la libreta con los componentes que les estoy mostrando también. Y paso a paso, ya saben, código de colores. Después les voy a decir cómo es que trabaja. Y cómo van conectados estos amigos. Bueno, vamos a dibujar nuestro CDI. Bueno amigos, ya hemos dibujado aquí los componentes que intervienen en el sistema de encendido de la motocicleta. Si te hace falta alguno, la motocicleta no va a encender. Vamos a mostrarles paso a paso cuáles son. Tenemos nuestro CDI, que es este. Tiene 6 pines, de los cuales vamos a utilizar 5. ¿Ya lo vimos? Ahí lo checamos. 6 pines, de los cuales vamos a utilizar 5. Este sería este. Este que tenemos aquí sería este. Este que tenemos aquí sería esto que vemos aquí. Este obviamente sería nuestro switch de encendido. El apagador es el botoncito rojo que les acabo de mostrar hace un momento. La batería pues sería obviamente esta. Yo creo que sí la ubicamos. La bobina captora sería este. Y el magneto sería esto. Obviamente que cada componente se encuentra acomodado en la motocicleta de manera perfecta. Así que vamos a centrarnos principalmente en nuestro CDI. Para que un componente electrónico trabaje es necesario que tenga un negativo y un positivo. Lo cual vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a conectarle el negativo. Es más, un cablecito de color verde a esta parte de abajo de mi CDI. Aquí va a llevar un negativo de batería en este pin que tenemos aquí. Falta el positivo. ¿De dónde lo vamos a mandar? Aquí tenemos una pequeña diferencia conforme al que tendríamos de corriente alterna, que se vendría del estator. Aquí ya no tiene nada que ver el estator. Así que vamos a jalar un cable de color rojo al switch. Ese ya lo tiene. Ok, y de aquí vamos a poner otro cable negro y lo vamos a conectar en nuestro apagador, el que tenemos en el mando del lado derecho, interruptor. Aquí va a salir un cable de color negro con una línea blanca. Vamos a poner aquí cable negro con una línea blanca. En la motoneta, un cable de color negro con la línea blanca nos traía la tierrita, el negativo, ok, para que mi CDI se tuviera. Aquí tendremos un positivo. Déjenme mostrarles cómo es que está físicamente para que ustedes lo ubiquen. Este es el conector, este es el mando, perdón, del lado derecho de la moto. Aquí tenemos el interruptor de start y obviamente pues acá arriba tenemos el apagador. Este es el conector. Vean que sube un cable de color negro. Negro totalmente, que sería este del switch hacia acá, y sube, comienza a subir y llega aquí. Ven ustedes este cable de color negro, aquí lo tenemos,
si yo oprimo el interruptor, va a salir el positivo ahora, pero ahora va a salir por un cable de color negro con blanco, negro con blanco, negro con blanco, aquí lo tenemos, y este negro con blanco va a ir a mi CDI, así como lo tenemos aquí. Con esto la motocicleta ya debe de trabajar. Si no trabaja, le hace falta posiblemente uno de estos dos. En la clase siguiente vamos a checar los pulsos ya de manera ya más chingona, ¿ok? Ya tenemos estos dos. Ahora lo que vamos a realizar es de nuestro cable, de nuestra bobina, perdón, va a salir un cable de color verde con una línea blanca. Este lo vamos a conectar así. Después de eso vamos a colocar un cable de color azul con blanco proveniente de la bobina captadora y lo vamos a conectar aquí así. Ahí está. ¿Qué es lo que le sigue, amigos? Un cable de color negro con una línea amarilla de nuestro CDI. Chequen ustedes cuál es el cable blanco con una línea amarilla. Lo voy a conectar aquí así en mi bobina de alta y así para que no se los olvide, luego se los olvide, está cabrón. Ahí está, aquí mi bobina de alta necesita un negativo de batería, ya sea que esté atornillado o lo que sea. Vamos a ponerle aquí su cablecito verde, es como si jalara desde aquí una línea hasta acá, solamente que es la representación. Acuérdense, tierra, GND, chasis, negativo, es exactamente lo mismo. Ahora déjenme explicarles rápidamente en puntos interesantes cómo es que está trabajando esto, cómo chambea. Miren, aquí el negativo viene directo, ¿ok? El CDI está recibiendo negativo, ya puede comenzar a trabajar si recibe un positivo. Así que del positivo de batería, aquí introduzco mi llave, giro la llave en modo de ignición para que se enciendan las luces, medidores, etcétera. Si este interruptor yo lo tengo así, así, derecho, o sea, lo tengo directo, entonces este positivo va a venir para acá, positivo aquí, positivo aquí, positivo aquí y positivo acá. Ya tiene negativo y positivo, ya puede comenzar a trabajar. Entonces faltan las señales que vienen de nuestra bobina captadora. Cada vez que nuestro magneto comienza a girar y este borne que tenemos aquí pasa cerca de la bobina captadora, manda un pulso y este pulso llega a nuestro CDI. ¿Ok? Así que llega a nuestro CDI. Y el CDI las procesa, hace su chamba y de aquí manda una señal a mi bobina de alta, la cual amplifica el voltaje, me parece, y si no más no me equivoco, puede ser de 1 a 10.000. Y ya después de aquí conduce hacia acá y se genera el arco voltaico. Así como lo tenemos, es la correcta conexión de este circuito, de la conexión de CDI de motocicleta. Aquí quiero que vean, ok, estoy hablando de este. El de arriba no lo vamos a utilizar, ese se va a quedar así al aire. No me expliquen el motivo, pero se va a quedar al aire, ok. Miren, como vimos en clases anteriores, ya habíamos hablado de cómo trabajaba la bobina captadora, cómo trabajaba la bobina de alta de la moto, nuestro switch. Así que ya no voy a sacar videos que hablen de la bobina captadora porque ya está. Así como trabaja en la motoneta, así está trabajando en la motocicleta. Así como se genera el pulso en la motoneta, también en la motocicleta. Así como se amplifica el voltaje de 1 a 10.000 en la motoneta, también se amplifica de 1 a 10.000 en la motocicleta. Lo único que aquí cambia es el sistema de alimentación a nuestro CDI, ya que en la motoneta teníamos aquí un juego de bobinas y mandábamos un cable de color negro, rojo con una línea negra a nuestro CDI, igual a esta misma parte donde está ahora, pero esto era corriente alterna. O ahora en directa viene de aquí hacia acá, por eso se les conoce como
de corriente alterna y corriente directa. Déjenme ver. Aquí estaba la bobina a mi CDI. Vean que casi la misma conexión. Aquí se apagaba por medio de la llave, que lo vimos en la clase número 38.1, algo así. Y aquí ya lo tenemos con positivo de batería. Alterna, directa, lejos, cerca. Negro con rojo con negro, blanco con negro, por si no me lo entendiste. Amigos, nos vemos en la siguiente clase, clase número, ¿qué es? 40, clase número 40. Vamos a ver paso a paso la conexión de todo esto. Ya con pulsos y todo, ya vamos a utilizar nuestro multímetro, ya 100% práctico.